Este viernes ha sido velado en su templo, el Templo de la Asunción, el sacerdote representante de los migrantes, Gustavo Rodríguez, quien murió luego de una intensa lucha contra el cáncer. Tenía 75 años de edad, pero la parte más importante de su vida, de su trayectoria, la dedicó a los migrantes. Él tenía una casa de asistencia a migrantes, estos que después de recorrer Centroamérica y después de sobrevivir al cruce con México, llegaban aquí a Puebla ya muy, muy, muy lesionados, muy golpeados, sin fuerza. Y él, de alguna manera, los procuraba con alimentos, con medicina, con descanso. Y lo mismo hacía para aquellos que eran deportados de los Estados Unidos y regresaban aquí a Puebla o tenían que ir a sus comunidades en otros países de Centroamérica. Era la misión de este hombre que perdió la vida el día de ayer. Es siempre una persona muy noble. Él nunca fue de discusiones ni nada. Siempre le gustó ser cordial con toda la gente. Y una palabra que dijo él, para la luz del Señor no hay fronteras, Él es el dueño del mundo. Y estoy contento y triste, ¿no? Contento porque pues alcancé a despedirme. Y triste pues porque ya no pude platicar con Él. Él no necesita tantas oraciones, Él está en el cielo.